Hey, muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, chavales, hoy estamos aquí en la parte número 12 de Plantas contra Zombies Garden Warfare 2. Y bueno, chavales, hoy estamos aquí, ¿vale? Con el bando zombie, ¿vale? Hoy vamos a hacer las misiones del Super Cerebros, ¿vale? El capítulo anterior, pues como visteis, hicimos las misiones del zombidito. Así que nada, pues hoy toca lo que viene siendo las del Super Cerebros. Y mirad qué detallito tiene aquí. Hombre, me da pena. Pero bueno. Vamos a hablar con él. Bienvenido, compañero potencial, a mi fortaleza del heroísmo y los músculos. Demostraste ser digno de realizar las pruebas del compañerismo. Si ves que las cosas se ponen feas y que tu seguridad de persona se ve amenazada, no temas, porque todo esto es un mega set de rodaje. Nada de lo que tienes a tu alrededor es de verdad. Lo único real es lo increíble que es mi aspecto. Ah, amigo. Pruebas de compañero. Qué gran momento para verme. Acabo de ponerme la última capa de brillo en mi cabello heroico. Si quieres ir con la genialidad, tienes que demostrar que te lo mereces y trabajar un poco de tu físico. Rápido, a la isla de los huesitos, demuestra esas hierbas que tu cerebro va en serio. No, amigo, más operaciones, tío. Y lo peor es que, y lo gracioso de esto, o sea, literal, es que esto, vale, lo estoy grabando literalmente. O sea, luego de terminar lo que me hizo en el capítulo anterior. Así que me estoy zampando dos operaciones de golpe. Mira, vamos a probar el Super Cerebro, ¿sabes? Porque. No, pues no lo hemos probado mucho. O sea, a ver, no es que no me guste operaciones, pero la verdad, zamparme mucho operaciones, la verdad es que ya llega un punto que no me mola. Mira, vamos a poner zombidito. Mira, vamos a poner los tres, ¿sabes? En plan, ¿sabes qué os digo? Y los originales. Y aquí vamos a poner lo que viene siendo un cientifiquito. Vamos a poner. Probamos lo que viene siendo el químico. O sea, no lo probamos. Venga, vamos a poner ahí, esto ahí, al azar. Pumba. Hay que ver los panas. Si os dais cuenta, y hay una cosa que me hace mucha gracia, es que los zombies, o sea, no tienen dos pares de zapatos, el único que lo tiene es un zombidito. Por ejemplo, este, mira, este no tiene, o sea, tiene un palo. Este de aquí, pues, tiene lo que viene siendo calcetín. Y yo, literal, ni siquiera tengo zapatos. No sé por qué. Pero bueno. Sándwich de golpes, me gusta el estilo. Y una vez más, vale, soy muy pesado, creo que ya mucha gente va a predecir lo que voy a decir. Y bueno, pues si sois nuevos y simplemente os interesa lo que viene diciendo los supercerebros, ¿vale? Repito, ¿vale? Lo que digo siempre. Vale, solo voy a grabar la primera oleada y la quinta, ¿vale? Por el simple hecho de, pues, de que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? O sea, lo único que pasa es que, o sea, en la oleada 2, 3 y 4, lo único que pasa es que solo salen más plantas. Pero yo lo voy a grabar por si acaso y si sale, pues, algo, ¿vale? En plan, si hay algún eventito o algo, una misión, un reto, pues, lo grabaré. Pero si no hay nada, pues simplemente lo saltaré. O sea, no lo hago, lo repito, no lo hago en plan por el simple hecho de que me dé pereza o algo. No, o sea, simplemente es para ahorraros tiempo, ¿vale? Porque literal, esto, o sea, me lo voy a zampar sí o sí, ¿sabes? Simplemente lo hago por vosotros. Así que nada, simplemente es por eso. Y bueno, chavales, ya estamos aquí, ¿vale? Como estáis viendo, en la oleada número 5. Así es, chavales. Y bueno, pues simplemente lo que os dije antes, no ha aparecido absolutamente nada, ¿vale? Y simplemente han aparecido más plantas y esto. Me voy a cargar primero la planta. La verdad es que la tumba es un crack, ¿eh? Yo creo que a lo mejor le han metido sobre una hostia, ¿sabes? Alguna hierba, ¿sabes? Que se habrá colado algo. Pero la verdad es que la primera vez que me toco unos bots tan listos. Ah, la verdad es que ha sido muy poco eficiente, no he hecho casi nada. Vale, vamos a cambiar de planta, o sea, de planta. O sea, literal, llevo todo el rato jugando. Voy a cambiar de planta también, voy a probar. Literal, llevo todo el día con esto, pero. A ver, lo hace un poco hasta vivo. Vamos a ir. Pero terminamos épicamente. Mira, o sea, literal, el supercerebro tiene hasta la ropa ro rotísima, ¿sabes? Bromadísimo esta. Ah, entonces ya, está al cerebro móvil.
Y así pues terminamos. Misión completada. 7.500 pavos y terminamos la misión. ¿Veis? Pero bueno, ahí pues dimos nuestras opiniones, ¿vale? O sea, aquí pasará lo mismo, ¿vale? Daré mi opinión, no sé si lo daré en el video extra, si llego a hacerlo, o si no, lo haré en el final, así que nada. Buen trabajo, zombie maravilla, puede que tengas lo que hay que tener. Liga moderada sanante, compañero con moderada masa muscular, mira. El equipo de superhéroes zombie, la liga de los alucinantes desapareció del multiverso. La hazaña heroica y super bonita es ayudarme a encontrarlos. Cerebro de los tóxicos fue visto por último. Ver por las alcantarillas, haz un par de cientos de ejercicios de bíceps y luego comienza tu búsqueda ahí. Vale. Un par de ejercicios. Nos hacemos aquí todos 10 y nos morimos. No, hombre. A ver. Pizza, necesito pizza. Tráeme una porción, te lo ruego. Solo la pizza puede ayudarme a recordar el paradero de Tommy. Uy, 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 uy. Casi me caigo. Se me ha olvidado completamente esto. ¿Qué hay que tener? Pero... Venimos por aquí. Por acá. Por aquí. Y por aquí. Tenemos este pan. Adelante. Y llegamos. A por la pizza. Y ya la tengo. Ah, claro, joder. A ver, ¿para qué mentir? O sea, no me esperaba que me iban a joder. Pero a pisar una. Claro, sí, pues aquí, una del chiquita, claro, voy a estar bello aquí, media hora para entrar a la pisar una de esto. Encontrar este pizza, pues tiene anchoas y pringue de alcantarilla. Bueno, soy una rata de pizza normal y un trato es un trato. Se dice por la ciudad que estuvo luchando con una placa carnívora particularmente pringosa. Si yo fuera tú, iría al parque, Zone Park enseguida. Pues nada, a ir, ¿no? La verdad es que las misiones estas de super cerebros de verdad son un poco largas, ¿eh? Era el cerebro tóxico. Este, vale, por si no lo sabéis, ¿vale? Este es un zombie legendario, ¿vale? Super cerebro tóxico. Es que es muy raro, super cerebro tóxico. Lo que más me gusta del super cerebro es que, o sea, vuela mucho, ¿sabes? O sea, salta. Un salto y vuela. Bueno, ahí no hay nadie, ¿eh? Ya. ¿Qué me intentas decir con esto? Vale, le falta calle. Ah. Perfecto. Shablan, liberaste cerebros tóxicos de su prisión hedionda. ¿Qué dices? Reunir la liga una vez más. Mis sándwiches de puñetazos tóxicos se paran el día. Tengo que ir a la guarida super genial a desestabilizarte. Venga. O sea, este está muy chata porque si te da una hostia, creo que era solo acercarse, o sea, le envenenabas. Venga. Eclutaste el cerebro tóxico. ¿Ahora quién va? Encuentra a electrocerebros. Vamos a encontrarlo. Creo que este era el último. Oh, creo que no. Aquí está. Soy Electrocerebro, maestro de la hora explosiva eléctrica. Estuve atascado en ese equipo Zap. O oh, no, las plantas poderosas se acercan. Llegó la hora explosiva. Venga, pibe.
Este también es uno de los que me gusta. A ver dónde están. Se va a pasar como el toxicón. Sap, ¿qué dices? Que la liga se reúne sin mis puños de... Vale, la guardia es genial, la guardia de mi puñado. Zap. Así. Ole el pibe. Vale, recluta cerebros cósmicos. Vale, cósmicos. De esto me acuerdo perfectamente. Mira de esto, ¿vale? Los cerebros. Tachan, 6 cerebros cósmicos, protector multiversal de los asesinantes. Mi traje heroico tiene bríos máximos y trabajo mi musculatura contando planetas de verdad. La liga sin cósmicos no tienen estrellas de verdad. Cerebros cósmicos prestará sus puños al trabajo en equipo heroico. Rafa, llevo aquí de pie todo el rato. La reunión de la Liga de los Residentes es ahora. Eso sí, por si os preguntáis si vuela, no, no, no podéis volar, ¿vale? Si tenéis el personaje. Esta es la Liga de los Alucinantes. Vuelve a la cueva y únete a la reunión, ¿vale? Por si os preguntáis si son los únicos supercerebros, no, o sea, queda un desayuno con cerebros. Y creo que ya está, ¿no? O sea, era uno más, pero claro, ese es como raro, ¿sabes? Como el especial. A ver, Excelsior por fin se reunió la Liga de los Alucinantes. Es que de verdad, qué difícil es saber el modo zombie. Con la Liga al máximo de puñetazos llegó el momento de ocuparse de Super Frijol. Ya no tenemos duda de tu heroísmo, compañero supremo. Recuerda, estira siempre primero. ¿Estás listo para ayudarnos? De una, vámonos. El problema, frijolero. Esto ya es una batalla épica, ¿sabes lo que te digo? O sea, claro, o sea, os explico, está el desayuno con cerebros y claro, la gracia de esto es ponerse el desayuno, ¿sabes? Para estar todos. La Liga de los Alucinantes tiene que detener a Super Frijol. ¿Sabéis lo que os digo? Y así pues somos, ¿sabéis lo que os digo, no? Este Super Frijol le da mala reputación a los super. Este problema frijolero lo atajaremos con puñetazos totalmente alucinantes. Electrogrito de aceptación. Eructe mi casco. Pero el frijol tiene que ser eliminado. Ah, ese, o sea, mira, este soy yo. O no lo sé. Creo que soy yo, ¿no? Ah, no, no, no soy yo. Yo soy el otro. Es verdad, se me olvidaba de que este tío se tepeaba. Y la gracia es que solo viene a por mí, pues claro. Vamos a ratear desde aquí. Y pues nada, nos lo cargamos. Y así de easy es. Se me imagino que dijo que era una película, ¿no? What the fuck? Yo no puedo hacer gestos. Nadie puede con la Liga de los Nacionales.
Momento XD. A ver, se ha crasheado y digo yo, espérate que me pone aquí un error de algo. Pues no soy frijolero. Y así, pues como visteis, no, como estáis viendo, lo hemos terminado. Felicidades, noble compañero. Gracias a tu ayuda cocinamos bien fuerte ese frijol. Ahora te hago la entrega de la insignia del heroísmo heroico y genialidad general, si es la hora explosiva. Y lo tenemos todo. Sigue trabajando en tus abdominales y no te olvides de respirar cuando hagas sentadillas. Me ordenaré mandarte ir a ver al siguiente zombie. Sal por la tienda de souvenirs y no te olvides de agarrar mi super cofre mientras sales. Por cierto, ahora que lo pienso, el cofre que más cerca no lo cogí, ¿no, chavales? Vale. Abriendo. De estos cerebros. Este sí que está muy bueno. Este, os lo juro, me gustaba muchísimo. Bueno, momento que ya no me dice. Vale. Y pues nada, ahora iríamos a hablar otra vez con el científico. A ver. Y nos tenemos que tirar. ¿Qué está pasando? Habla con Doctor Home. What the fuck, Doctor Zombie. Bueno, no sé lo que va a pasar, así que chavales, esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio. O sea, para el siguiente episodio, así que nada, chavales. Dicho esto, espero que realmente os haya gustado y nos vemos en el siguiente. No os olvidéis de suscribirse y darle like porque literal, ya estamos a punto de los 30 subs. Así nada, dicho esto...